Vamos, Mariano. ¿Eh? Vamos. ¿Qué pasó? Uy, viene este pibe, dale. ¿Qué pasó? Dale, dale, ¿qué pasó? Acá. Está bien, yo arranco. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Nada, ahí me lo mandan, queda tranquilo. Ahí me lo mandan. Ah, dale, Mariano. Claro, estoy. Cambio de vuelta porque no te entiendo. Ahora hay un detalle que se me está perdiendo, me parece. Yo te expliqué, Mariano. Estoy haciendo la compra y la mina me pasa un teléfono y me empiezan a pedir los datos del titular. Sí, ¿y? Sí. Eso soy yo. Y ese sos vos. ¿Y? Entonces empiezo a dar todos tus datos y después me empiezan a hacer otras preguntas. ¿Qué preguntas te hicieron? A ver. Empezaron a preguntar dónde llegaba el resumen, que si tenía compras en cuotas o no. ¿No podés inventar más o menos, decir sí, a ver qué pasa? Sí, tengo compras en cuotas, a ver si pasa, por lo menos. Ah, a ver si pasa, claro, y si se dan cuenta, boludo. Y no si se van a dar cuenta, ¿y si qué? Esa es la genial idea que se te ocurre. Ah, no, tu idea es espectacular, te felicito, tu idea es bárbara. Y mi idea funcionaba bien, después sí, se cayó al final, sí, loco. Se cayó al final, decís, se cayó al final. No sé para qué te hice caso, no lo entiendo. Bueno, todavía, boludo, no me eches la culpa a mí, hubiera sido vos, si no. Yo voy a ir, yo voy a comprar con mi tarjeta de crédito, voy, pago todo y después voy yo y la denuncio. ¿No querés que denuncie también que me rompí el culo a mí mismo, boludo? Por favor, no puedo creer el razonamiento que tenés. Bueno, ya está, zafamos, tenemos estas cosas. ¿De qué zafamos? ¿Y si no vieron la chapa del auto? ¿Por qué te van a ver la chapa del auto? ¿Y si no vieron la chapa del auto? No te preguntes por qué, pensá. ¿Y si no vieron la chapa del auto? ¿Cuántos autos te pensás que hay como estos en la ciudad? Debe haber cuatro en este estado. Sigan como este, así cuidado. ¿Cuántos puede haber? No lo vio nadie, Mariano. Sí, no vieron. Sí, no vieron. Pelotudo. Bueno, no me grité más. Bueno, no, ¿qué quieres que haga? A ver, la idea es que tenés. Bajate acá, dale. ¿Cómo acá? Tomátela, bajate. Dale. Bajate. ¿Acá? Sí, bajate acá, sacame toda la mierda que está ahí atrás. Sí, bajate, dale. ¿Qué hago acá, Mariano? Tomate un avión, boludo, bajá, dale, bajá. ¡Pará! ¡Dale! Ayúdame a llevar las bandejas, no puedo sola. Nena, este no es un novio. Sí, Agus, ya bajo. Abran. Sergio, vamos a la mesa, seguís con el diario. Hola, abuela, ¿cómo le va? ¿Vos quién sos? Hola, ¿qué haces, Mariano? Leti, oportunidad. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, pibe? ¿Qué haces? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, sí. ¿Todo en orden? Todo en orden acá, en lo de la abuela. ¿Qué hay? Mira, familiar, ¿qué onda vos? Bien. ¿La casa? ¿Ya se mudan? Ya nos mudamos. La verdad que sí, falta poco. ¿Y ya tenés todo? Sí, estamos viendo cosas despacio, ¿viste? Tampoco quiero apresurarme demasiado, qué sé yo. Tengo un plan para eso, boludo. ¿Qué plan? ¿De qué? Un plan para hacértela más fácil, no puede fallar. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Vos tenés tarjeta de crédito? ¿Te hablaban? Nada. Pásame una kipe. ¿Un kipe querés? Una. Toma. Bueno, uno. ¿Querés vos? Sí. Barra. Me avisa. A vos estos te encantan. Te voy a servir tres. Thank you.
esto. ¿Este viene con los tigres? ¿Qué onda está? La cruz es Slash. ¿Esto es Slash? Sí. ¿Quién es Slash? Envolvela, dale. ¿La llevas? Sí, sí. Y este es muy bueno. Esto es alta gama, sí. Sí. No es 3D, pero es LED. Está bueno, el LED es de lo último. Sí. Si no tenés este, en oferta. No, no, no quiero oferta. Dame este. Me gustó este. Bien. Sí, sí, envolvemelo. Bien. ¿Alguna cosita más? No, estamos, estamos. Con este estamos. Bien. ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? No, tarjeta, tarjeta, tarjeta. OK. Bien, tiene hasta 3 cuotas sin interés. ¿Un par? Sí. Mira, te llamo por una autorización de una tarjeta. Sí. Bueno, dale. Ahí te paso con el cliente. Dale. ¿Quieren hablarle de la tarjeta? Hola. Vamos, Mariano. Vamos. ¿Qué pasó? Hola, hola. Hola. ¿Qué te parió? No, Mariano, mi nombre. Ah, Mariano, le robaron en un subte. No, no, no fue en un subte. Recién hablé con su compañera, le pasé todos mis datos. Ah, sí, sí. Disculpe. A mí, yo estoy denunciando mi tarjeta de crédito, sí, porque me la robaron. Estaba dentro de mi billetera, que estaba dentro del auto. Y a mí me robaron el auto también. Sí, acá estoy. ¿Me repite dónde fue que le robaron? Sí, Junta y Seguro, en la Villa del Parque. Ah, usted está llamando entonces para que le mandemos una nueva. No, yo lo que quiero es denunciarla para que justamente no la utilice nadie, para que no me vengan gastos indebidos. Ah, está bien. Entonces quédese tranquilo, ya quedó registrado, no se haga ningún problema. Perfecto. Y de esta manera ya queda desactivada. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. No, está imposible de utilizar. Cualquiera que intente utilizar la tarjeta a partir de este momento va a ser detectado por el sistema. Bárbaro. ¿Usted la denuncia al robo del auto ya la hizo? ¿Cómo? Si la denuncia del auto ya la no, hizo. No, la denuncia del auto la voy a hacer ahora cuando corte con usted.
Che, sin el coche se nos complica. ¿Y qué? Que sin el coche se nos complica el tema de la mudanza. Ya se me va a ocurrir algo. Y bueno, pero viste, qué sé yo. ¿Y ese horno? Lo gané en un sorteo. En la oficina, por fin de año. Ah, nos viene muy bien para la casa nueva, gordo. Sí. Re bien. ¿Y el seguro? No sé. No hay seguro. ¿Por? Pues un auto muy viejo, no lo cubre. Oh. A ver, contame de nuevo cómo fue. Te conté ya, o sea, te conté. Dale, contame de nuevo porque capaz yo me puedo dar cuenta exactamente dónde lo dejaron, puedo pensar, a ver, contame exactamente cómo fue. Jackie, ya te conté, me hiciste todas estas preguntas ayer. No me hagas... ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Qué sos, Columbo, vos? ¿Quién es Columbo? Bueno, me haces preguntas detectivescas, Jackie. Bueno, pero ya me preguntaste. Bueno, pero... ¿Qué desconfías de mí? No, no. Bueno, ¿desconfías? No. ¿Cómo voy a desconfiar? Bueno, entonces, haciéndome estas preguntas, siento que desconfías de mí. Y a mí ya bastante dolor me provoca contar esto. Ay, revolver esta situación del auto. Entonces, no me... acompañame, bueno, ¿viste? Bueno, ¿no? Tranquilízate. Tranqui. Voy a cambiar. Están medio viejos estos panes, ¿eh? No son panes, Jackie. Son libritos. Bueno, libritos. Panes. Lo mismo. Che, ¿vieron a Schwarzenegger gordo? No. Está gordo. Una pena. Pero gordo, ¿eh? 50 kilos de más. ¿Gordo o musculoso? Sí. No, gordo. Musculoso siempre. Musculoso sí, igual. Mm. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Tranquilo. Muy, muy bien. ¿Vos qué tal? Todo bien. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? Sí. Tenés una cara rara. Rompe un cachito. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, tú... ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Te pasa algo? Bueno, si le pasa algo, quizás no te lo quiere decir. Tuve un quilombo el fin de semana, nada más. Me robaron el auto. ¿Cómo que te robaron el auto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Recién? No. ¿Te atacaron? El fin de semana. ¿Y estás bien, no? Estoy bien, no estaba en el auto yo. ¿Te sacaron un chumbo? No, no estaba en el auto yo. Me fui con el auto a un lugar, lo estacioné, bajé 5 minutos, cuando volví no estaba más. Ah, bueno, está bien. ¿Tuvo final feliz? ¿Qué? No, digo que fue una desgracia con suerte. ¿Dónde está la suerte? De que no te pasó nada y que el auto... ¿El seguro? No, el seguro. Ya está, pensalo, podés cambiar el auto. ¿Qué más querés? El seguro no me lo paga porque... es muy viejo el auto. Y sí, ¿cuánto tenía? ¿80, 90 años? ¿De qué año era eso? Sí, el tema del rombo parece que iba bien, igual redondeado. No se pierda la idea del surf. No, el surf. ¿Porque eso? No, el surf pegó, pero así, a full, surf, el surf, olas, bajando la tabla. La barrena. No. Como algo le gustó movimiento. Mucho el contraste con los extraterrestres y los claro. Digamos, el tema de bajar con los marcianos. Mientras está bajando la tabla, ese contraste. El como... tipo baja en la tabla. Sí, 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 eso sí. Parece la tabla que fue puede perfecto. Ser naranja. Sí, puede ser naranja o azul. Bueno, o sí, rojo, es lo mismo. No importa, el igual, color es lo mismo, no importa. Parece que eso no, no sí, cambia. No, podemos usarla que ya usamos la otra vuelta. Pero sí, no, el tema de la tabla ahí que esté bajando. Y sí, dos o tres minas que estén buenas. Ah, sí, bueno, eso sí. Regar de minas por claro, todos lados, claro. O sea, mezclarlas entre la tabla y los marcianos, parece que... No, perdón. Que es... No sé raro. Qué es. Un segundo. Che, pero pará que tenemos que terminar, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Te esperamos? No, ¿vamos a volver? Vengo. Che, estamos un poco atrasados, ¿eh? Nos pidieron que ya entreguemos hoy a la tarde. Disculpe, ¿quién me dijo que habla? Sí, Chero, mi nombre. Lo llamo al servicio de investigación de su tarjeta de crédito. ¿Investigaciones? ¿Usted es Mariano Cohen? Sí. Mire, cuando una tarjeta se denuncia como perdida, como robada, hace falta repasar los detalles, llenar unos papeles, por eso le estoy llamando. Es una pavada. ¿Y ahora? Yo preferiría que nos viéramos, porque los papeles usted me los tiene que firmar.
¿Le puedo mandar una moto a buscarlo? La tarjeta, ¿se la robaron? Pero eso ya lo saben. Sí, lo sé, lo tengo acá escrito. A ver, contésteme, ¿se la robaron la tarjeta? Sí, me robaron la tarjeta. ¿Cuándo? El viernes. ¿A qué hora? A las 7. ¿A las 7 de la tarde? Sí, de la tarde. Porque acá me figura a las 6. Bueno, ven, no sea problema. A ver, ¿dónde fue? Disculpe, ¿cómo era su nombre? Sichero, mi nombre. Sichero. Yo en este momento estoy en una reunión. ¿Usted se podría volver a comunicar conmigo? Seguimos más tarde. Gracias. Disculpa, ¿te hago una pregunta? ¿Los chicos? Dijeron que te iban a mandar un mail. ¿Calorcito, jefe? Sí. Igual. Frío, calor, lo mismo. Lo importante es la plata, la salud ahí viene. ¿Qué opinas, jefe? Sí. Hola. Vamos pegadito a la vía, por favor. ¿Por acá? Sí, sí, por favor. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué bueno. Qué buena onda. Acá, pegado a la vía. Gracias. No, estaba hablando acá con el conductor. Sí. Sí. ¿Puedo frenar acá un segundito? No, acá no. No, acá me afanan, está loco. No, acá no te paro. Sí, todo bien. ¿Jackie? Yo creo que en 15, 20 minutos está acá. Ah, bueno. Raro que no te llamó. No, bueno, por ahí me llamó, no. Esta chica, cabecita de novia, la verdad. Mm. Bueno. ¿Estás bien, querido? No se te nota bien, ¿No? El auto. El auto me tiene un poco. El auto. Sí. Lo querías mucho, el auto. Sí. Sí. Qué garrón. ¿Cómo no sé cómo te vas a arreglar? Este Sian, ¿cómo lo tenía? Y bueno, pero... Es así. ¿Qué? Y es así. Hoy estamos, mañana no estamos. Bueno, tampoco lo está matando. Bueno, no puedo decir nada tampoco. ¿Vamos pidiendo algo mientras? Bueno, dale. Hola, ¿qué tal? Te vamos a ir pidiendo. No hace falta. ¿No? Hagamos así, un pollo con hongos y bambú. Bueno. Un pollo en nido de papas. Está bien. Un cerdo agridulce y un cerdo en la casa. Ese que viene con un poquito picante. Ese. Listo. ¿Y para tomar? Agua. Bueno, dos aguas sin gas y yo quiero un vino chiquitito, ¿puede ser? ¿Vino a la casa? Dale, estaría bien. Dale. ¿Vino, Mariano? Tenés que manejar... Agua, con gas. Pero... Bueno, perdonadme. Justo en la herida. Es que me olvido, ¿sabes qué? No, es la costumbre. Es la costumbre, porque se pasó lo mismo. Las mujeres no entienden nada, loco. Siempre va a haber una persona venenosa que está dispuesta a llevarse las cosas de uno, ¿no? Bueno, pero quizás es una desgracia con suerte, Mariano. Quizás. Y sí, porque, viste, no sé, si Jackie queda embarazada, ¿ustedes están pensando en eso? Estamos pensando permanentemente. Hola, ahí está la nena. Se vino la nena. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces, ma? ¿Cómo estás? Bien, mejor. Me dolía mucho la cabeza y paré en la farmacia. ¿Me dijo tu mamá? Sí, ahora estoy mejor igual. ¿Todo bien vos? Bien, ¿vos? Bien. ¿El auto, novedades? No.
Ah, bueno, ya va a aparecer. Y ya va a aparecer. No sé. ¿Ustedes qué tal? Bien. ¿Bien? Bueno. ¿Me contás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, bien. Bien, ¿sí? Tuve un día medio largo, pero bien. ¿Sí? ¿Sí pidieron de comer? Sí, pedimos. Pedí pollo. ¿Las cosas de la casa? Bien. ¿Bien? ¿Qué me estás preguntando? No sé. Sí, bien. ¿Adivina qué? ¿Qué? Adivina lo que nos va a regalar mamá. ¿Qué le va a regalar? Decile, mami. Un jarrón. El jarrón ese que está en la casa, que tiene como unas florcitas rosas. Sí. Ay, es divino ese jarrón. Gracias, ma. Está bárbaro. Sí, porque yo decía, si tenía que comprar un jarrón yo, era un montón de plata. Es un montón de plata un jarrón. Íbamos a gastar un montón de plata. Cuando nosotros nos casamos, nos regalaron 3 jarrones. No te puedo creer. Él empezó primero, ¿no? Que mierda, que para qué necesitamos. Bueno, lo dijiste, lo dijiste, Sergio, lo dijiste. Bueno, pero tampoco tenés por qué. Bueno, y después los jarrones fueron la alegría de la casa. Nosotros queremos que ustedes tengan uno de los nuestros para que les vaya tan bien como a nosotros. Lo único que sí, Jackie ya sabe, siempre tienen que tener flores. Siempre flores dentro del jarrón. Nunca floresta. ¿Qué, más? ¿Qué novedad vos? No, nada, eso. ¿Bien? Eso, sí. Pará, hay otra cosa más que nos dijeron que nos iban a regalar. Ah. ¿Qué? La vajilla. ¿Una vajilla? La vajilla de mi madre. Ella, bueno, decidió que tenía que ser para Jackie. Lástima que no tiene el auto, porque eso hubiera sido bueno, ¿no? Llevar la vajilla aparte. Sí, pero no hacerlo con la mudadora. Bueno, igual, nada. Bueno, pero ya va a pasar, Mariano. No, no pasa nada, ¿no? Sí, gorda, no. El auto, en definitiva, ese auto. Lo ibas a tener que dejar como hobby. Porque, bueno, si tienen chicos, ese auto no les va a servir. Yo no hablé del auto. No toqué el tema del auto. No. No toqué el tema del auto. Yo lo ya saqué. Sé. Estar hablando yo no dije que tomaste auto, el tema del auto, pero bueno, se habló del tema del auto, si porque evidentemente hay alguien que está mal por el auto, no sé. Yo no soy. Si tocan el tema del auto, lo único que hacemos es revolver algo que no está mal. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Yo no saqué el tema del auto, no hablé del auto. Vamos, en serio. ¿Quién debe seguir un poquito de nido de pollo? Ni chiquitita. ¿Crees? Sí. Bueno. Sí, ganaste hecho con papa frita. Sí, riquísimo. Felicidad para todo. Sí, lleva todo un poco, mismo plato. Sí, sí. Decime su nombre y teléfono. Bueno, importe es 107, más o menos media hora. Bueno. Chao, gracias. Bueno, chicos, ¿los llevamos? Sí, no. Vamos, camina. ¿Qué pasa? Nada. Dale, yo pensé que ibas a venir a dormir a casa. Bueno, no pasa nada. Amor, mañana me levanto temprano, vos tenés que descansar, vos te sentís mal también. Sí, sí, me siento mal, bueno, pero vos te sentís mal, tenés que descansar. Igual no me siento tan mal, dale. Bueno, pero vemos una peli. No sé, no podés hacer todos los días un programa. O sea, un día tenés que descansar. Tomate un té, mirá cómo tenés la cara, parecés más silenta, por favor. Ay, dale, basta. Tenés que... yo prefiero ir a mi casa y quedarme. Pero yo me tengo que levantar temprano también. ¿Me vas a elegir? No te voy a servir de nada, estoy muerto. Yo llego, apoyo la cabeza en la cama y me duermo. Bueno, en serio está bien, te digo. O sea, pero salúdame bien. Bueno, te saludo bien. Bueno, chao. Salúdame bien. Chao. Dale. Chao. ¿Hace falta? Te pregunto. Sí, hace falta. Chao. Chao. Chao.
¡Ay, carajo! ¡Qué carajo! ¿Qué hace la gente? ¿Está loco acá? ¿Qué hace acá? Estaba cruzando, no lo vi. Lo vi, pero no me presta atención. ¿Qué lo vi? Acá hay que estar atento, hijo. ¡Muy atento! Bueno. ¡Muy atento! Mi hijo estaba muy atento. Andrés, mucho gusto. ¿Qué tal? Ignacio. ¿Bien? Bien, todo bien. Usted del barrio, ¿no? Es muy seguro este barrio. ¿No es usted? ¿Sos del barrio? ¿Es seguro esto? En realidad, es el primer día que estoy acá yo. Así que no sé nada cómo es esto. ¿Y usted dónde vive? Barracas. ¿Barraca? Sí. Un amigo me invita acá al barrio porque... ¿Un amigo? Hay un restaurante de comida china muy, muy rico acá. ¿Comida china? Sí, muy rico. ¿Nunca probó comida china? ¿Sabe cómo yo? La comida que como yo, la cucaracha, hace la arcada. Comida china, ¿cómo es eso? Ah, arroz con huevo, pollo con almendras, es muy rico. ¿Le invito a tomar un mate? Yo tomo con chúcar, ¿y usted? Yo tomo con chúcar, ¿y usted? Bueno, vamos, le invito. Ya está el agua, si quiere venir. Galán. ¿Vivís por acá? ¿Eh? Si vivís por acá. Acá vivo. ¿Enfrente? Acá, acá. En el auto. ¿Cómo se vive en un auto? Y vivo, como puedo. ¿Así? Es lo que se puede. En verdad lo uso para relajarme un poco. Sí. Es muy confortable, muy cómodo. Ah. No uso el radio porque estos coches se llaman donados. Ah, sí, los coches. Se cae la batería. Y... ¿Y el baño? El baño. Vengo como puedo. Voy a una estación de servicio acá. ¿Eh? Voy a una estación de servicio hoy. Sí. Acá, enfrente. Sí. Y justo utilizo un método Fakir. ¿El qué? Un método Fakir. Junto y largo. El 1 y el 2. Ah. Hago como puedo. Perdón por la grosería, ¿eh? Pero es, no, está bien. Decir. Está bien. En realidad este es muy cómodo. ¿Es cómodo el auto? Sí. Es cómodo. No es lo ideal. Lo ideal sería un Falcon, pero... Este coche lo quiero porque es muy gaucho. Es muy gaucho este auto. Muy gaucho. La verdad es que yo realmente le digo corazón. ¿Qué? Con este coche me quedé a vivir toda la vida. De corazón, digo. ¿Sí? De corazón. Es muy noble. Es muy noble. ¿Cómo está el mate? No, probé. Salud. Salud. ¿Qué me dijo? Salud. ¿Cómo está el mate? No lo probé. Anoche lo decía lo mismo. Oh. ¿Se quedó? ¿Se llevó? Un poquito. No, no, no. Aquí está ese hombre. Hola. Señor Cohen, Sichero soy, de la tarjeta de crédito. Ah, ¿cómo le va? ¿Puedo subir? Sí, bajo a abrirle. Está bien, ahí justo me abrieron, ¿eh? Bueno, bárbaro.
Gwen. Hola. Sichero. ¿Cómo le va, Sichero? ¿Lo interrumpo o no? No, no, no. Para nada. ¿Hacemos los papeles? Disculpe, porque me estoy por mudar y estoy un poquito embalando todo. Sí, póngase cómodo donde usted quiera. Me siento acá. Ah, le traigo agua para tomar. Que hace calor, está... Mucho calor, ¿eh? Terrible. Está bien antes. Bueno, bro. ¿Voy a hacerlo rápido? ¿Me quiero ir a mi casa? Sí, usted disponga. ¿Esta es la primera vez que usted hace esto? ¿Qué cosa? Esto. Esto. La denuncia del robo de una tarjeta. No, la primera vez que me la roban. ¿La primera vez? Sí, soy virgen. Está bien. Bueno, cuénteme. ¿Qué le cuento? ¿Cómo fue? Cuénteme, a ver. Bueno, yo salí con el auto y fui a Tucumán y Ecuador. Y, bueno, y bajé a comprar... No. No. ¿No? No. Acá me figura... ¿Qué? Junta y Segurola. Sí, las dos. ¿Las dos que le robaron dos autos, dos tarjetas? Que... No, no, no. Fui a los dos lugares. Yo primero fui a Tucumán y Ecuador. En el 11, sí. En el 11, exactamente. Tenía que ir a comprar unos percheros a unos coreanos. Y se quedaron sin stock. Mm. Y me mandaron al depósito. Villa del Parque, Junta y Segurola. Exactamente, Junta y Segurola. Entonces la llamé a mi mujer. Mm. Me cuesta decirle un poco... ¿A su mujer le cuesta decirle? La llamé, sí. ¿Y sabe lo que me dijo la muturra? Que se vaya a Villa del Parque a buscarlo. Que vaya a Villa del Parque a buscarlo. Ah. Entonces fui a Villa del Parque, ahí, bueno, y ahí fue que estacioné, dejé la billetera dentro del auto donde estaba mi tarjeta de crédito. Y bueno, esa fue la última vez que vi el auto. Le robaron en Junta y Segurola. Sí. Segurola, Segurola. Segurola. ¿Quiere agregar algo más o...? No. Bueno, firme acá. Bueno, permiso. No, no, firme ahí. No, acá, acá. Acá en el medio. Entre la firma de la empresa. Y pues con esto estoy comprometiendo... Claro. Está bien el departamento, ¿eh? Luminoso. Sí. Voy a extrañar bastante. ¿En el departamento? Joder, departamento. Pero miren la vista que tiene acá. Maravilloso. Usted tiene dos plantas de marihuana ahí. ¿Las de ahí? Son de... Para uso medicinal, me lo recomiendo el médico porque no puedo dormir bien a la noche. ¿El médico le recomendó tener dos plantas de marihuana? Sí, me dijo que si quería podía plantar una semilla y sacar... Con... Claro, una semilla, pero son dos plantas de marihuana. Esto es una contravención, ¿usted lo sabe? Sí, pero el médico me avaló en cuanto al dormir. Que si tenía problemas o estaba perjudicado con el sueño, que podía... Claro. Es muy raro, es muy raro. Yo no soy policía, igual le digo a mí. Tengo un hijo que está en la misma, así que... ¿Lo acompaño? No, 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 no. Me abre. Cohen, un gusto. Gracias.
Hola. Señor Cohen, Sichero le habla. ¿Qué tal, Sichero? ¿Cómo le va? Mire, lo molesto porque me falta un dato de la declaración suya. Sí, dígame. Me dijo usted que iba a Once a comprar algo que finalmente no compró. Yo hablé con mi novia y ella quería que vaya al Once y después a Villa del Parque a buscar la mercadería. Sí, eso ya hablamos. Lo que no entiendo es que si usted descubre que le robaron el auto en Villa del Parque, ¿por qué hace la denuncia en su barrio? Porque yo necesitaba volver a mi casa. Yo estaba muy asustado porque a mí nunca me había pasado esto del robo. Y me junté con un amigo que es abogado que quería que me asesore sobre este tema. Listo. Espero no haberlo molestado, señor Cohen. Hasta luego. No, por favor. Ninguna molestia. Adiós. Adiós. Un beso. Beso. Vení, gordo. Mirá. Mirá, ¿te gusta esta? Sí. Esta para el living y esta para la habitación. Está bien. ¿Qué tal? Sí, está bien. Ay, es hermosa esa, me encanta. No se mueve con el viento y eso. No, 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 queda estática. Buenísimo. Che, ¿qué tal? ¿Y fuiste a natación? No, natación, mi amor. Voy a nadar yo. Bueno, gordo, es lo mismo, natación no, no y nada. No, no tengo un profesor que me dice cómo bracear. Bueno, podrías tener igual. ¿Y qué tal? ¿El auto alguna novedad? ¿Te llamaron? No, mi amor, te estoy haciendo así, no. No, no me llamaron. Ay, bueno, perdón. Bueno, te estoy haciendo no, así te estaba significa mirando, que no. Estaba mirando esto. Perdón. Escúchame, bueno, ¿llevamos estas dos? ¿Qué tal? Dale. Anda a decirle al vendedor, dale. Ay, me encanta. ¿Nos llevamos el de tres, el que está prendido? Dale. Y el de abajo, abajo de las bochitas, hay uno cuadradito de dos. Dice 528, 330, ¿me pasa un poquito de precio? Y hacemos un 10%, ¿te parece? Hace un poquito más, 15, 20, que pongo en efectivo, dale, afíname la pieza. ¡Gordo! ¡Mirá lo que hace esto! ¡Es genial! Escúchame, este es un volumen la parte, me lo llevo también. Dale. ¿Cuánto está el velador? 149. Bueno, haceme la cuenta. Dale. Hola. Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido, por favor. Sí, 4854-9157. Sí, Mariano. Un combinado de 15 Shanghai. Sí. Y un combinado de 24 Lituania. Sí. Y wasabi, por favor. No pasa nada.
Bueno, con 200. Dale, bárbaro, gracias. Chau. ¿Por qué no querés compartir? Mariano, ¿por qué no querés compartir? ¿Quién no quiero compartir? ¿Qué me está diciendo, Jackie? Tengo mi casa embalada. Me voy a vivir con vos. Estoy haciendo todo por estar con vos. O sea, te acompaño en todos los planes, siempre te hago la segunda. ¿Cómo no quiero compartir? ¿Qué me está diciendo, Jackie? ¿Qué? No, a ver, habla. ¿Qué es lo que no quiero compartir? Del sushi te estaba hablando. Del sushi, que quería que pidas un combo para los dos. No sabía que me estabas haciendo la segunda, bueno, ¿eh? Está bien, mi amor, es una manera de decir. No, sí, pero yo te estoy hablando de un sushi mugroso y vos me venís con esto, con... Mirá, estoy mal. Lo del auto, estoy mal. No, no podés explicar todo con lo del auto, sí, Mariano. Claro, no, no podés, sos un pelotudo. No te vayas, estamos hablando bien. Estamos hablando bien, no te enojes. Seguí mirando el partido, dale. Y cambiate la remera porque estás todo chivado. ¿Por qué te enojás? ¿No comés? No, no, no tengo más hambre. Probá que está bueno. No, ya probé, no tengo. Mirá lo que hiciste esta pieza, mi amor. Sí, ya no creo. ¿Cómo haces esto? Esta parte moca. ¿Te algo se me ocurrió? Sí. Porque este tema de las piezas es un conflicto permanente. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, hay familias que se pelean, parejas que se separan. Ahora los palitos se los pones a un contador. Cada pieza que agarrás, tic, tic, te marca. Uh-huh. Cuando terminas de comer, decís, qué lleno que estoy. ¿Cuánto comí? Wow, 20. Uh-huh. ¿No está bueno? Buenísimo. ¿No lo puedo vender? Sí, buenísimo. No, la verdad, genial, genial. Deberías dedicarte a hacer estos inventos geniales en vez de laburar en la agencia de no sé qué cosa vos. No, la verdad, un genio sos. No pierdas el tiempo. ¿Sabes? Me olvidé darle plata al pibe del delivery. Va, no pasa nada. No, si pasa, pues el pibe que viene siempre y es un divino. Bueno. Y queda feo. Queda feo, le voy a dar una... Bueno, ya fue. Le voy a dar una propina, un minuto, dale. ¿Qué, estás loco? No, espérame acá un minuto, dale. ¿Estás loco? Buenas. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¡Atrás! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Me hace limpiar acá, galán! ¿Qué me hace, galán? No me pises, está todo limpio acá. ¿Qué joda es esta? ¿Cómo hacemos? ¿Puedes apagar las luces? Porque se te va a acabar la batería del auto. ¿Y cómo que el diario se iba a apagar las luces? ¿Cómo lo leo el diario? Tenés que apagar la luz. ¿Y cómo leo el diario, la revista? Bueno, por eso te traje este veladorcito que está acá, que es encantador. Pero vas a ver un poco, una mierda con eso. Bueno. Baja luz. Pero te va a durar poco la batería, si no. Y pero dura lo que dura, dura, viejo. No, por eso te traje este veladorcito. Mira, si es un hongo encantador. Pero una mierda con eso. ¿Qué? No se ve nada con eso. Mirá, no, porque te estoy tapando. Ahí está, ahí ves perfecto. No veo nada con eso. No veo una mierda. ¿Vino alguien acá? ¿Algún vecino que te haya dicho algo? ¿Eh? ¿No hubo policía por acá, por la zona? ¿Eh? Nadie, la gente pasa y nadie te dice nada. ¿Cómo ella? Que estás acá adentro con la revista y la gente pasa y no te dice nada acá. ¿Eh? Yo no sé. Escucha. ¿Qué? Escucha, escucha, escucha. ¿Eh? Escucha, 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 escucha. ¿Qué? Está hirviendo el agua. Está
te vino el agua. ¿Qué tenés, un sensor? Sí, ¿ya dónde? Escúcheme, ¿tomamos un par de materiales? No, me tengo que ir. Chao. Chao. Sé feliz. Este honguito no sirve para nada. No, que tenía un pedo, o sea. Yo nunca traigo malla. Está frísimo eso. Imposible. Meterse al agua ahora. No. Imposible. Ay. Al final con tu idea de la tabla cagaste todo. Muy bien. La tabla naranja arruinó todo. Ah, sí, con eso de la tabla naranja. Pero si yo sugerí la tabla naranja y dijeron que no, ustedes. No, era un chiste. Pero si mandaste mail a todo el mundo, ¿cómo chiste? Qué chiste, che. Bueno. Mandate mail a todo el mundo. 5.000 flyers tenemos ahí archivos del armario. ¿Qué pasó? No pasa nada. Ah, sí, igual, bueno, hay que volver a hablar igual, pero no sé. ¿Por la cuenta? No, bueno, está ahí tirante, pero hay que hablar. Sí, ¿en qué vinieron al final? Los trajeron sus papás, ¿no? No, la verdad podemos hacer algo. Podemos juntar... acá hay gente para juntar. Yo paso por un cajero. Rifas. ¿Puedo pasar por un cajero? Unas rifas armamos. Hagamos unas rifas. Unas rifas, sorteo. Basta, o sea... Entre todos juntamos, hacemos unas rifas. No necesito guita, no viene por ese lado, ¿está? Basta, no te subas el tema, nadie te pide que saques el tema. No, no, bueno. No te rías, vos también te reís con él. No me estoy riendo, si vos te reís con él, generás que se arme un clima de mierda. Bueno, ya está bien, está bien. Vamos, yo tengo un chape muy probable. Así ¿Ah, sí? Bueno, ahí voy, esperame un segundo. Bueno, che, cambiá la cara. ¿Cómo querés que reaccione? Estoy acá, vengo tranquilo. Me hablan siempre lo mismo, o sea, cada vez que los veo me hablan de lo mismo. ¿Me acompañás a buscar algo para tomar? Estoy bien, estoy cómodo. Dale, estoy bien, tranquilo. ¡Ey! ¡Ey! Chiquini está abajo en el agua. ¡Ey! Fue mutuo, viste, de los dos, porque yo, él piensa que me estoy ahogando, salta y me salva, y yo la realidad tenía que haber puesto panfleto, no sé, diciendo que iba a hacer apnea. Yo estoy obsesionado con ese tema, viste, ya que me veo agua, me tiro y no respiro por un rato. Y el tema es que hoy justo era mi récord, pero está bien. La próxima te voy a avisar, Mariano, tranca. Gracias igual por querer estar dormido. Bueno. ¿Qué sos de Baywatch ahora? Pero es que es el primo de Matías, es un experto en buceo el pibe. Bueno, Jackie. No, bueno, nada. Mira mi casa. Estoy cansado, estoy mojado, no quiero estar acá, me da vergüenza, me quiero a mi casa. Después nos vemos en casa, dale. ¿Pero por qué? No, ¿por qué te vas a ir? Porque sí, puede dar. ¿Pero qué me vas a dejar sola? ¡Mariano!
Por favor, quietito. ¿Qué? Sí, a la mala, 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 sí, a la mala, 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 sí, a la mala, mala, salta la hija, la digo, chancho, salta la hija, ahí va, ahí va, qué baranda, digo, qué baranda, y el pantalón, hijo de puta, la miseria, por favor. Todo viejo, tome viejo. Tome limpieza, limpieza, viejo. Uy, qué baranda, Dios. ¿Qué se comió? El dedo gordo de Gardel, hijo de puta, podrido. Tenía botulismo, por favor. Déjame echar la. Qué baranda, Dios. Estaba atascado. Todo terminado estaba. Todo que largó, mirá vos, por favor. ¡Qué baranda, Dios! ¿Alguno chanchi lo 20 usted? Por favor, deja todo ahí. ¿Está mejor ahora? No. ¿No? Oh. ¿Una pregunta? ¿Qué? ¿De dónde viene? Una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Hay amorfi? No sé, había, qué sé yo. Había para tomar. ¿Cómo? ¿Qué va a tomar? ¿No comió nada? ¿Qué fiesta es esa? Una fiesta filipina. ¿Eh? ¿Cómo es una fiesta filipina? Y como vino nada más. En la fiesta es que se mofa, se chupa. Normal. ¿Qué es esto? ¿Comiste vos? ¿Cómo está usted? ¿Comiste vos? Sí, comí. ¿Sí? Lechón relleno de pollo de huevo relleno. ¿De cómo lechón de cómo? Nada, no comí nada, hijo. Ah. ¿Y para cómo tengo? Tengo más hambre que más otra escuela. Tengo una lija encima, ¿sabes qué? ¿Te arruinás? ¿Quieres comer algo? Y sí, la verdad que sí. Llega al pamper. Al pamper. ¿Hamburguesa con queso? No. Freni, mogul, sorrel a la caramaniola. Mamita. Hace 20 años cerró pamper. ¿20 años? ¿Qué hablamos? Fui hace unos días acá a Moreno a comer eso, viejo. ¿Yo me está cargando? Cerró hace 20 años, Andrés. Yo se droga para mentir, no tomo pastilla. No tomo pastilla nada. Cerró hace 20 años. ¿Por qué no? Fue mal, se fundió. Si está fundido con lo que largo ahí, quedó fundido ya. Bueno, no hay un lugar acá para comer una pizza. No conozco nada, que aparte no tengo un sope, partido al medio. Bueno, yo te invito. ¿Y para comer? Yo te invito. Podemos ir a comer, hay una pizza acá que me dijeron. ¿Pizza? Muy buena. Dale, vamos. ¿Es italiano? Sí, no sé, qué sé yo. Si ¿con mozzarella? No sé, vamos a comer, sí, algo. ¿Con queso? Sí, con queso. ¿Con aceituna? Sí, dale. ¿Con jamón? ¿Qué estás haciendo, boludo? No tengo un sope. Dale, yo te invito. ¿En serio me dice? Vení, que yo te invito. Andiamos. Compañero. ¿Qué haces? Dale. ¿Dónde estabas? ¿Y qué es esa remera? Estaba por ahí, Jackie. ¿Por ahí dónde, Mariano? Estaba por ahí dando una vuelta. A ver, te fuiste hace 3 horas de la fiesta y acabas de llegar con una remera naranja que no conozco y me decís estaba por ahí. Sí, Jackie. No, estaba por ahí. Habla, pero... habla, decide, habla. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué querés que te diga? La verdad, Mariano, decime la verdad y ¿qué listo? Verdad. A ver, ¿o estás con otra mina? ¿Estás con otra mina? ¿O qué? ¿Te da miedo vivir conmigo? ¿Que nos vayamos a vivir juntos? Decímelo y listo, pero decilo, habla. ¿Pero vos te escuchás lo que te estás diciendo? Sí, me estoy escuchando lo que estoy diciendo. ¿Cómo me vas a decir que estoy con otra mina? Yo estoy con un problema, no sé, estoy mal. ¿Qué problema? Bueno, ¿qué problema tenés, Mariano? No es fácil lo que me está pasando. Tengo el problema del auto. Dejate de joder con lo del auto. ¿Qué es lo que te pasa? Decímelo. Decime ahora qué te pasa y listo. Por favor. A ver, ¿me dejás? A mí me estás dejando plantada. No me das más, no sé qué. Me evadís todo el tiempo. A mi familia también.
Jackie, por favor, no, tranquilízate un poco. Estoy tranquila. Decime qué es lo que te pasa y listo. No te veo tranquila. Me estás hablando mal. ¿Quieres que te diga? No sé qué querés que te, diga. Si no me decís ahora qué es lo que te pasa, no me des más. Listo, me voy. Estoy mal por el auto. Chao. Quiero retruco. ¿Qué vale cuatro? Quiero. ¡Fuera, lagarto! ¡Fuera! ¡Anda, hijo de lagarto! ¡Pagame lo que me debes, ladrón! ¡Lagarto! ¿Quién era este? Este es el negro. ¿Quién es el negro? El negro. ¡Negro pajero del orto, vicioso! ¿Hacemos algo? ¿Cómo dicen? Si hacemos algo. ¿Algo por qué? A mí me gustan los hombres, ¿eh? No, un momentito. No, no, no. ¿Le damos el auto? Hola. ¿Qué haces, galán?
¿Andrés? ¿Qué Andrés, boludo? ¿Tu cuñado? ¿Qué, no te acordás de mí? Sí, me acuerdo de vos y tu plan de mierda. ¿Qué estás? ¿En la cárcel, Mariano? Dale, ¿cómo andás? Acá en mi casa, cagándome de calor. ¿Vos dónde estás? No, si yo te digo dónde estoy, te morís. Le cambié el plasma a un amigo por unas millas y me vine a pasar unos días a Miami. No sabés lo que es esto. No, no sabés lo que es acá. Maravilloso, boludo. Maravilloso. ¿Qué me estás cargando? ¿Qué me llamas? ¿Para burlarte de mí? Pará, no me corté. No te enojes, boludo. Escuchame, tengo un plan. Y este sí que no falla. La próxima vez que me venga para acá voy a traer tu tarjeta. La voy a hacer mierda y cuando llegue el resumen vos le tenés que decir que no viajaste a ningún lado. Le mostrás el pasaporte y le decís, che, yo no viajé a ningún lado. Tarjeta melliza. Esa es la clave. Llamo para avisar que encontré el auto que denuncié como robado. ¡Las luces! ¡Las estuviste usando! ¿Cómo decía? ¡Si estuviste usando las luces del auto! Yo no uso esas cosas, ¿para qué las quiero? No las necesito. Y a mí no me grite, ¿eh? No vuelta a nadie, señor. Ayúdame a empujarlo. ¿Por qué? Ayúdame a empujarlo, por favor. Ahora cambia las cosas. Ayúdame a empujarlo. Así nos vamos entendiendo. ¡Ay! ¡A loca! ¿Eh? ¡A loca, agarse! No comentes que te vas de vacaciones en el barrio. Estaciona en lugares iluminados. Ante una situación de riesgo, mantén la calma. Llama a los bomberos. No pienses que otra persona ya lo hizo. No le abras a nadie que no conozcas. No te detengas si alguien te hace señas o comentarios extraños. Respetar la ley es obligación de todos. ¿Por qué estás acá? Porque me robaron el auto y lo encontré. Qué raro. ¿Qué raro qué? Qué raro que lo encontraste vos solo. ¿Quién se supone que lo tiene que encontrar? La policía. La policía lo debería haber encontrado, no vos. ¿Qué haces vos acá, solo? No estoy solo, estoy esperando a mi mamá. Cohen, venga. Tal. El Siam, ¿me lo puedo llevar ya? No. Lo puedes llevar ahora. Hay que hacerle un peritaje. Pero... porque el coche fue robado. Así que como no está el perito, va a tener que venir mañana. Y si está todo bien, se lo lleva. Puede ser tranquilo. No, pero está todo bien, porque me lo robaron y lo encontré yo. Está más que bien el auto. Escúcheme, Cohen. Venga mañana. Lo ve al perito. Si está bien, se lo lleva. Nada, preocupaciones, Andrés. ¿Preocupaciones? Pero usted no puede sacar a Dios por el mundo, mijo. ¿Qué le pasa? Está condenado a muerte. ¿Usted qué problema puede tener, señor? El galán, fama, mujeres, come comida china ahí en Barraca. ¿De qué se queja mi viejo? ¿Qué tendría que ser yo, entonces? ¿Qué le puede pasar a usted? ¿Hace cuánto no me hice una cama, Andrés? ¿Una cama? ¿Eh? ¿Un colchón? ¿Un colchón en el 2007?
en la cabina de un banco en la zona de Once. Pero una cama, que yo recuerde, año 98, supongo, no me acuerdo muy bien. ¿Por qué? No quiero venir a mi casa. Oh. ¿Qué me dijo? Repítamelo, por favor. Si quieres venir a mi casa. ¿No es en serio? ¿Estás seguro que me dices? Sí, estoy seguro. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! No, espera. ¡Un beso! No, Andrés, dale, yo te ayudo. ¿En serio? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te puedo hacer algo? Sí. ¡Estoy contento! ¿Eh? ¡Estoy contento! Dale, toma. Se maneja para mí acá. Estoy echando duermo yo. Andrés, te tengo que decir algo. Dígame. El auto ese es mío. Mire usted, ¿serio? ¿No vas a decir nada? ¿Y qué usted le digo? ¿Qué quiere que le diga? No sé. El auto es mío y me está trayendo complicaciones y voy a tener problemas por esto. Si duermo en la cama, usted está echando a dormir. ¿No querés saber cómo fue? ¿Qué es lo que hice? Señor, si aquí no te cuénteme loco, está todo bien el problema, si no pasa nada. Está todo tranquilo. Es muy largo de contarlo. En resumen, yo planeé algo, me autorrobé el auto. ¿Ah, sí? ¿Se autorrobó? ¿Y por qué? No importa por qué. Me lo autorrobé, me salió mal y me está trayendo complicaciones. Ah, este es el rey, este es el rey de los locos. Tiene cartel de nada más. Soy un boludo. Soy un boludo porque lo del auto me tiene... Mi novia me dejó, estoy mal. ¿También tiene novia? Tenía novia, porque por lo del auto, yo me puse loco y me puse irritable y se enojó y se fue. Es la bandera de los dos autos, total. Tiene cartel. ¿Qué hago ahora? Hágase cargo, lo mejor que puedo hacer, viejo. Voy a dejar a la piba, importante resolver el tema del auto. Se voy a comer al pampa y todo se va a solucionar, no se haga problema. Todo bien. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? Mucho. ¿Tienes fideos y lata de tomate? Vaya ahí, arriba de la heladera. Hagamos unos fideos con salsa, comemos bien y mañana vemos qué hacemos. Que el doctor le va a ayudar, no problema, yo lo voy a ayudar. Está a manos de él, él nunca aprieta. Ayuda. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Hola. Hola. ¿Qué tal? Tenía que buscar un SIAM que me dijeron que tenía que hacerle un peritaje, tenía que haber un perito o algo así para poder retirarlo. Sí, el perito soy yo. Ah, ¿qué idea si se puede ver ahora? O no sé si lo puedo retirar. Ah, es un SIAM, ¿eh? Uno se le... Sí, sí, sé cuál es, sí, ya lo vi. ¿Usted es Cohen? Sí. Sígame. Ábrame el capó.
Despacito, yo se lo abro. Tiene un truco. Está el número del motor, está ahí atrás. Ya sé dónde está el número del motor, flaco. ¿Quieres prender las luces? No, no hace falta. La verdad que está impecable este auto. No me explico qué hace acá, en esta playa. Si viera cómo llegan acá los autos, ni el tapizado le dejan. ¿Cómo te lo robaron? Me bajé 5 minutos y me lo robaron, me lo sacaron. Ay, ese boludo. ¿Quién? Está bien también, ¿eh? Bueno, me vas a tener que filmar acá. Vení. Aclaración, por favor. Letra clara, ¿eh? Mariano Cohen. Bueno. Ya te lo puedes llevar. ¿Ya está? ¿Me lo puedo llevar? Y ya está, flaco. ¿Qué querés? ¿Que te lo revise de vuelta? Llévatelo. Con todo el laburo que tengo, hermano. Acá, que te lo abro. Dale, 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 dale. Gracias. Chao, la concha de tu hermana.